Ahí está. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta que es la tercera y última conferencia que nos brinda el doctor Marco Ye, quien ha venido a visitarnos en México, invitado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el programa de posgrado en Ciencias Antropológicas, que viene de abrir sus actividades en la ENA, igualmente la licenciatura de Etnología de la ENA, participó en esta invitación y hemos contado desde el principio con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de su director, el maestro Diego Prieto, quien nos ha apoyado en todos los detalles concernientes a la visita de nuestro invitado, quien ha dado ya dos conferencias en la Escuela Nacional de Antropología, una que llevó por título La Identidad y los Derechos Humanos, y la segunda que versó sobre el tema de el etnólogo y el turista. El día de hoy nos va a dictar una conferencia que lleva por título El fin de la prehistoria de la humanidad como sociedad planetaria. Con esta conferencia terminan las actividades relativas a nuestro invitado. Al final de la conferencia abriremos una ronda de preguntas y respuestas que les vamos a solicitar nos las hagan llegar por escrito en papelitos que van a estar ahí circulando para que nosotros las agrupemos acá y el doctor Ye más o menos las ordene para responderles en francés. La conferencia la va a dictar en español, habrá que tener un poco de paciencia. Las cosas van a salir muy bien seguramente y bueno, creo que sería todo lo que yo tendría que decirles. Agradecer al doctor Ye por el honor que nos ha hecho de acompañarnos en estos días, tanto en la escuela como ahora en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología. Y pues me gustaría cederle la palabra al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que nos diga algunas cosas. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer la generosidad y la disposición etnológica y turística del doctor Marc Ollé para venir a México a dictar estas conferencias que seguramente iluminarán el diálogo entre las antropologías de México y de Francia. Reconocer la iniciativa, la gran iniciativa de la Escuela Nacional de Antropología, del posgrado, el posgrado en Ciencias Antropológicas de la propia escuela y de Francisco de la Peña, discípulo y amigo de Marc Ollé, para organizar, convocar y poder ofrecer este ciclo de conferencias que hoy concluye, agradeciendo sin duda a la escuela y a los organizadores de este ciclo que hayan accedido a traer esta última conferencia a el Auditorio Jaime Torres Bodet de este museo, acreditando este vínculo indisoluble entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que alguna vez estuvo en este Museo Nacional de Antropología, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que surge poco más de un año después de la escuela y que incorpora desde sus inicios a esta como su gran escuela. Hoy en la mañana el profesor Mato recordaba que probablemente sea la única escuela que ha producido 7 premios nacionales.
De manera que tenemos que reconocer que se trata de una gran escuela que permite que el Instituto Nacional integre las tareas de la investigación, el cuidado del patrimonio, la divulgación del propio patrimonio y la diversidad cultural de México y la docencia en las materias de la antropología, la historia y el patrimonio cultural. Bueno, pues recibimos con cariño, con mucho aprecio y admiración a Marc Ollé. Él nació en Poitiers, Francia, en 1935, y actualmente es profesor de antropología y etnología. Estudió y se doctoró en Letras y Ciencias Humanas en la Escuela Normal Superior de París, L'École Normale Supérieure, que no sé pronunciar el francés. Ha sido profesor de antropología y etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la cual dirigió entre 1985 y 1995, probablemente el periodo en que Francisco de la Peña estuvo allá estudiando su doctorado. También ha sido responsable y director de diferentes investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Inició su trabajo como etnólogo en el África Negra sobre el estudio de fenómenos propios del trabajo del etnólogo, como parentesco, procreación, herencia, brujería y fetichismo, entre otros. Y a partir de los años 80, su trabajo da un giro radical para centrar sus observaciones en un entorno mucho más inmediato, en el entorno de Francia, Italia, España, Europa, articulando su experiencia como etnólogo de campo con sus inquietudes desde la metodología y la epistemología con las que pensamos la diversidad desde las sociedades contemporáneas, pensando que hay que dejar atrás la idea de una antropología de sociedades extemporáneas, de sociedades que aún siendo de nuestro tiempo, en la perspectiva evolucionista pertenecían a otro tiempo, para centrarnos en la idea de sociedades o mundos contemporáneos. Es decir, ir avanzando en la construcción de una antropología de lo próximo y ya no solo de lo distante. El profesor Ollé es uno de los referentes de la antropología mundial a partir de los múltiples libros que ha escrito, quien no ha visto en alguna clase de antropología contemporánea o de teoría contemporánea el célebre libro de antropología de los mundos contemporáneos. Quien no ha visto como profesor o como estudiante el libro muy conocido de los no lugares, espacios del anonimato. O quien no ha acudido en alguna clase que tenga que ver con simbolismo y religión a la idea o al libro de Dios como objeto. Tiene un sinnúmero de publicaciones, muchas de ellas traducidas al español, que por cierto, hoy Gedisa las pone a la venta, espero que con algún precio rebajado, para que ustedes puedan pues aprovechar la visita para llevar algún libro que necesitan. Entre algunos de sus títulos en español, además de los que he dicho, está, por ejemplo, El genio del paganismo, Travesía por los jardines de Luxemburgo, El viajero subterráneo, un etnólogo en el metro, El viaje imposible, El turismo y sus imágenes, Las formas del olvido, El tiempo en ruinas, Elogio de la bicicleta y sin duda alguna, Futuro. Generosamente, como ya dijo Francisco de la Peña, el pasado miércoles 20, el doctor Ollé inició una serie de conferencias en la ENA que culminan hoy con este encuentro alrededor de el final de la prehistoria de la humanidad como sociedad planetaria. Título sin duda sugerente. Título que me hace pensar en algunas reflexiones que hace Ollé sobre el espacio histórico de la antropología y el tiempo antropológico de la historia, que tiene que ver mucho con esta perspectiva del doctor Ollé de acercar la antropología y la historia, que en el caso del INAH y de la escuela siempre han estado cerca en un diálogo permanente. Entender que futuro y porvenir, como dice el doctor Ollé, no son lo mismo y que para los seres humanos el futuro no es otra cosa que la vida que está siendo vivida de manera particular.
afirma Marc Ollé en su libro titulado Futuro, en donde señala también que por su parte el porvenir, incluso cuando concierne al individuo, tiene siempre una dimensión social que depende de los otros. Una de las paradojas de la antropología contemporánea es que su sujeto objeto de estudio tradicional no es ya más el otro aislado en un ámbito local y distante, sino que pertenece simultáneamente al mundo de lo singular y de lo global. La llamada globalización ha generado profundos temores que actualmente son más que evidentes ante sucesos como el que hace unos cuantos meses observamos en la Inglaterra del Brexit o en las actuales elecciones en Estados Unidos, en donde se juega de alguna manera el proyecto de ese país, un país cerrado a la pretensión de un imperio hegemónico, un país abierto dentro del mundo planetario. Sin embargo, el mundo globalizado también representa y genera condiciones de posibilidad para pensarnos desde una perspectiva en la que prevalezca la dignidad de la persona humana, es decir, con base en la conciencia de su pertenencia al género humano, lo que considero representa una de las aportaciones fundamentales de la antropología en general. En este sentido, tal vez seamos capaces de que en lugar de ver a la globalidad como el monstruo que roba y diluye identidades y personalidades, se pudiera pensar precisamente como el momento en que se están produciendo las condiciones de posibilidad que anuncian, como lo señala la propia charla del doctor Ollé, el final de la prehistoria humana, y el ingreso de lleno de esta conciencia en la historia, en una historia en la que individuos y sociedades nos reconozcamos desde la parte genérica de humanidad, estoy citando al doctor Ollé, la parte genérica de humanidad que cada uno lleva y la exigencia ética y crítica que de ella emana. Es precisamente en la antropología, en tanto espacio y destino del ejercicio etnográfico, donde se enfrentan las preguntas del investigador que busca al otro y a la vez interroga por uno mismo. Pregunta que para Ollé se encuentra definida por tres parámetros: la exigencia de cientificidad, el reconocimiento de la alteridad y la interiorización del observador que observa al otro observado. La interiorización de ese reconocimiento por el observador cierra un ciclo que se encuentra en el centro de la reflexión antropológica y desde ahí es desde donde podemos encontrar alternativas al conocimiento del ser humano. Pero mejor ofrezcámosle la palabra al doctor Ollé para aprender de su importante y admirable sabiduría. Muchas gracias. El tema de la movilidad es doblemente paradójico hoy. La movilidad se presenta como un ideal, la adaptación a los imperativos de la producción es una necesidad de la eficacia del sistema. Es necesario poder cambiar fácilmente de empleo, se nos dice. La movilidad del trabajo sería uno de los resortes de la estabilidad del sistema. Las metáforas abundan en este ámbito, flexibilidad opuesta a dureza, pero estabilidad opuesta al laxismo. En cuanto a la movilidad física y espacial, tiene su cara gloriosa, las estrellas del cine, del deporte, de la arquitectura, de los negocios y de la política se desplazan sobre el planeta como en su propio jardín. Y sus aspectos espantosos, las migraciones forzadas, el exilio, la fuga al riesgo de la muerte, los campos de refugiados y un nuevo sedentarismo. La citación a residencia por falta de medios financieros es el lote de muchos, aunque el turismo se desarrolla, los países desde llegan los emigrantes son un lugar a veces acogedor de los turistas extranjeros.
Los efectos contradictorios de la movilidad están a la imagen de un mundo donde la divergencia entre los más ricos de los ricos y los más pobres de los pobres no deja de crecer. Un mundo dividido en tres clases: los poseedores, los consumidores y los excluidos. El consumo es el motor del sistema, pero este no necesita necesariamente un mercado geográfico y socialmente más amplio. La oferta renovada de productos tecnológicos siempre más modificados y más potentes basta quizá a garantir el dinamismo. En estas condiciones, la lógica del lugar, que nunca no ha sido acogedor a la presencia de los otros, tiende a endurecerse bajo formas cuya actualidad nos ofrece muchos ejemplos. Por otra parte, todo esfuerzo para crear un lugar hoy, en el sentido antropológico del término, se enfrenta al problema planteado por el cambio de escala de la vida y de la sociedad humana. El paso a escala planetaria, debido en particular al desarrollo de las tecnologías de comunicación, tiene por consecuencia, por una parte, la aparición de los espacios en que las relaciones sociales no pueden leerse inmediatamente. Espacios de consumo o de tránsito. Por otra parte, la generalización de un contexto global que condiciona todos los esfuerzos de localización. Así, las heterotopías en el sentido de Foucault son siempre dependientes de la nueva contextualización que se define por los no lugares de la circulación, del consumo y de la comunicación. Sin embargo, necesitamos lugares y pasamos nuestro tiempo a hacer lugares en la medida en que tenemos necesidad de la relación y el vínculo con los otros. Uno de los aspectos de la crisis actual se debe a la tensión entre estos aspectos contrarios. El cambio de escala de la vida humana es el hecho principal de nuestro tiempo. Había asociado hace más de 20 años el concepto de no lugar a los espacios de la circulación, del consumo y de la comunicación. Un aeropuerto, un supermercado o un televisor podrían ilustrar cada uno de estos espacios. En estos espacios, en efecto, el individuo está solo, en el sentido que ninguna norma simbólica manda su relación con los otros, sino las normas generales de la vida en sociedad. En un sentido, es el consumo que es el factor común a estos distintos espacios. La circulación es un bien de consumo. Se compran viajes, estancias, vacaciones. La comunicación es el bien de consumo por excelencia y paradójicamente no deja de individualizarse. El teléfono portable se convierte en un pequeño ordenador y permite contactarse al mundo entero. Las tecnologías evolucionan rápidamente y obligan los que quieren quedar conectados a adquirir los últimos modelos. Así, se establece una nueva forma de discriminación entre los que están informados y participan en la comunicación electrónica y los que son más o menos excluidos. La novedad es que la capacidad de hacer relaciones, amigos, que es el criterio discriminando. Obama y Lady Gaga contabilizan sus millones de amigos sobre Facebook. Se intentaría distinguir dos formas de soledades, la soledad tradicional, ella misma ambivalente,
ya que se puede buscarla como se buscan el calma y la posibilidad de encontrarse a uno mismo, o temerla cuando es impuesta por el aislamiento. Y las nuevas soledades vinculadas a la práctica sistemática e ilusoria de la Internet, que puede conducir a la neurosis. Desde la publicación en Francia de mi libro Los No Lugares, los espacios del anonimato, el proceso de urbanización del mundo ha continuado y se ha amplificado en los países desarrollados, en los subdesarrollados y en los que hoy llamamos emergentes. Las megalópolis se extienden al igual que a lo largo de las costas, de los ríos y de las vías de comunicación, los hilos urbanos para retomar la expresión del demógrafo Hervé Le Bras, es decir, aquellos espacios que, al menos en Europa, donde el espacio es limitado, agrupan las unas a las otras en grandes aglomeraciones y albergan a una gran parte de sus habitantes y de su tejido industrial o comercial. Asistimos, pues, a un triple desplazamiento, o por así decir, un triple descentramiento. Las grandes ciudades se definen principalmente por su capacidad de importar o exportar personas, productos, imágenes y mensajes. Especialmente su importancia se mide según la calidad y amplitud de la red de autopistas o de las vías ferroviarias que las conectan con otras ciudades o con sus aeropuertos. Su relación con el exterior se inscribe en el paisaje, en el momento mismo, en lo que los centros llamados históricos son cada vez más un objeto de atracción para los turistas del mundo entero. En las mismas viviendas, casas o apartamentos, el televisor y el ordenador han ocupado el lugar del hogar. Los helenistas, como Jean-Pierre Vernon, nos han enseñado que sobre la casa griega clásica velaban dos divinidades, Hestia, diosa del hogar, en el centro umbrío y femenino de la casa, y Hermes, dios del umbral, que miraba hacia el exterior, protector de los intercambios y de los hombres, que tenían sus monopolios. Hoy en día, el televisor y el ordenador han ocupado el lugar del hogar en el centro de la vivienda. Hermès ha sustituido a Hestia. Al mismo tiempo, el individuo está de algún modo desplazado respecto a sí mismo. Se equipa de instrumentos que lo ponen en contacto constante con el mundo exterior más lejano. Los teléfonos móviles son a su vez cámaras fotográficas, televisores, ordenadores. El individuo puede vivir singularmente en un ambiente intelectual, musical o visual completamente independiente de su entorno físico más inmediato. Este triple desplazamiento corresponde a una extensión sin precedentes de lo que llamaré los no lugares empíricos, es decir, los espacios de circulación, de consumo y de comunicación. Pero a este respecto conviene recordar que no hay no lugares en el sentido estricto del término, es definido como lugar antropológico todo espacio en el cual pueden leerse las inscripciones del vínculo social, por ejemplo, cuando se imponen estrictas reglas de residencia, y de la historia colectiva, por ejemplo, los lugares de culto. Estas inscripciones son evidentemente menos comunes en los espacios marcados por el celo de lo efímero y del tránsito. Lo que nos impide que en la realidad no existan en el sentido absoluto del término ni lugares ni no lugares.
La pajera lugar no lugar es un instrumento de medio, de medida del grado de sociabilidad y de simbolización de un espacio dado. Ciertamente, los lugares, lugares de encuentro y de intercambio, pueden constituirse en lo que para otros sigue siendo un no lugar. Esta constante no presenta contradicción alguna con aquella otra de la extensión sin precedentes de los espacios de circulación, de consumo y de comunicación que se corresponden con el fenómeno que actualmente designamos con el término de globalización. Esta extensión tiene consecuencias antropológicas importantes, pues la identidad individual y colectiva se construye siempre en relación y en negociación con la alteridad. Por tanto, es a partir de aquí que el conjunto del campo planetario se abre a la investigación por parte del antropólogo de los mundos contemporáneos. De este modo, ciertos temas, conceptos y fenómenos pueden ser abordados desde un nuevo punto de vista. Se puede ver en la expresión de los espacios virtuales el signo de una progresión rápida de la sobremodernidad, entendida como la combinación de tres fenómenos: estrechamiento del espacio, la aceleración del tiempo y la individualización de destinos. Frente a mi computadora, tengo la sensación de tener el control sobre mi comunicación, aún y sobre todo si lo firmo con un nombre inventado, y evidentemente puedo comunicar de manera casi instantánea con individuos que viven del otro lado de la Tierra. Lo que queda por saber es qué tipo de relación establezco de esa manera y cuál es la naturaleza de la libertad que ejerzo como sujeto comunicante. Es necesario distinguir dos cosas. El pasaje por Internet puede ser la condición previa del establecimiento de una relación en el sentido habitual del término, al estilo de los anuncios en los periódicos, por ejemplo. En ese caso, lo virtual es una promesa de actualización, un medio, un mediador. Pero no es de eso que se trata en el social networking, cuya finalidad es el establecer un tipo de relación y su ambición la creación de otra realidad. Esta finalidad y esta ambición pertenecen en propio al mundo contemporáneo, en el cual la parte de la ficción y de l'imagen no cesa de acrecentarse. Esto debe ser estudiado no tomándolo al pie de la letra, como si el mundo que designan se haya sustituido efectivamente al mundo real, sino como uno de los factores que reorientan hoy nuestra relación con la historia y la actualidad. En ese contexto, la aparición de la identidad digital plantea varios problemas. En primer lugar, la identidad digital puede ser utilizada para actividades específicamente lúdicas o para actividades profesionales o públicas. Es acompañada por una metáfora espacial cuando es utilizada para crear un sitio o para visitar y frecuentar otros sitios. Recurrir a la metáfora social, la cuestión es saber en qué medida se trata en ese caso de metáfora, cuando permite ser parte de una comunidad que puede definirse ella misma por medio de una actividad lúdica, profesional o intelectual. Vemos también, recorriendo Internet, que el juego identitario se encuentra en el centro de la referencia a la identidad digital. En efecto, se puede cambiar de identidad, reaparecer en diferentes sitios con un nombre nuevo y una nueva máscara.
El yo se define en esas circunstancias a través de la existencia cibernética de diversos avatares. Este problema de las identidades enmascaradas abre algunas cuestiones específicamente antropológicas. La identidad individual se construye siempre en relación, en negociación con la alteridad. Las nociones de identidad y de relación son estrechamente complementarias. Existen, por lo tanto, diversos niveles identitarios que están ellos mismos en relación más o menos estrecha y variable los unos con los otros. Sabemos, por ejemplo, que la educación familiar tiene consecuencias sobre la formación del adulto y en consecuencia sobre su vida afectiva, intelectual y profesional. Esas dimensiones afectan a la identidad, o más exactamente a las identidades parciales de un individuo, que tiene dificultad a veces en conciliar las diversas identidades en relación con las cuales tiene que situarse. La aptitud a dominar los diferentes papeles, roles que nos impone la vida, nos define en principio como adultos. Con la identidad digital, la cuestión se plantea de manera diferente. Se plantea en primer lugar la cuestión de saber si el mundo cibernético se añadía o se sustituye al mundo de las relaciones frente a frente. El riesgo no es el no existir bajo la máscara de una identidad ficticia y de un nombre prestado, en el confort de un mundo cibernético cerrado sobre el mismo, abierto a los otros, cierto, pero a otros que, a su vez, están enmascarados y concebidos para existir en ese mundo. Se plantea, seguidamente, la cuestión de la relación con la ficción. Vivimos cotidianamente en un mundo influenciado por avalanchas de imágenes y mensajes. Lo real no es para nosotros sino la suma de informaciones que nos son comunicadas. Pero con la identidad digital, un paso más es franqueado. Entramos en la pantalla. Entramos en la pantalla y pasamos del otro lado del espejo y podemos tener el sentimiento de convertirnos en actores. ¿Pero actores de qué? ¿Actores de nuestra vida, expresando nuestras opciones y nuestras opiniones? ¿O actores de teatro, improvisando nuestro rol bajo la cobertura de una identidad prestada? El doble olvido de los otros y de uno mismo hace correr el riesgo de matar al mismo tiempo la relación y la identidad, como lo señala Freud en relación con las crisis adolescentes. Lo que podría ser llamado la dialéctica de la máscara y de la persona desemboca de esta manera en una forma de esquizofrenia de la que no es fácil desembarazarse. Los fenómenos de posesión en ciertas sociedades tradicionales y el recurso a la máscara estaban estrechamente y simbólicamente controlados. Era revelado por el rayo, por ejemplo, a aquel que alcanzaba la edad de hombre, que detrás de las máscaras divinas no había sino hombres. Las figuras de la posesión, identificadas por especialistas, eran figuras de ancestros que no cesaban de referir a la actualidad del pasado para controlar los desórdenes eventuales. La fantasía cibernética hace caso omiso de estas simbolizaciones y no se refiere sino al presente, del cual ella es una expresión. Da, de esta manera, a sus héroes enmascarados una impresión de superpoderio, al cual las realidades del mundo en el que ha sido, no obstante, concebido, el mundo virtual, pueden aportar
un cruel desmentido. De esta manera, las nociones de máscara, de persona y de ficción nos ayudan a comprender que el mundo cibernético no se plantea en realidad nuevas cuestiones, sino que se da con demasiada facilidad la ilusión de conocer las respuestas. Uno de los aspectos más sutiles de la sociedad de consumo, que en este sentido es un éxito ideológico, finalizada, es que convierte en deseable y por lo tanto comparable las instrucciones que fabrica para nuestro uso. En la antropología que organiza, el ser humano es ya dependiente de los profetas de la inversión. Es necesario consumir para existir, y lo máximo de la existencia es pasar del otro lado del espejo, hacerse uno mismo imagen. La telerealidad, la creación de sitios personales en la net, traducen la necesidad de ese pasaje a la imagen, pero también la publicidad, visto en la televisión, y lo que podría ser llamado la impregnación de la ficción. La impregnación de la ficción es un fenómeno antiguo. Se visita cerca de Marsella el calabozo del conde de Montecristo, que es un personaje de novela. Pero es un fenómeno que se generaliza hoy a partir de imágenes vistas en la pantalla y no de elaboradas por la imaginación. No solamente turistas van a intentar encontrar en Nueva York los lugares de la serie norteamericana Sex and the City, sino que Disney construye al lado de Disneylandia, París, un pueblo que se asemeja y donde habitan los verdaderos habitantes, suficientemente ricos como para vivir esa vida de ensueño. Los aspectos más fascinantes de ese sistema es su capacidad de reproducción. La sociedad, o más bien el sistema de consumo de imágenes, es hábil y rápido para hacer de todo un producto de consumo, incluyendo las formas artísticas o literarias que quisieran contestarle. Esta dimensión de la sociedad de comunicación de consumo es preocupante en la medida en que combina la ciencia bajo la dimensión de beneficios tecnológicos, la economía bajo el aspecto de empleos que crea y de productos que pone a la venta, y el poder. Hoy todo acontecimiento es un acontecimiento mediatizado y no hay poder que se ejerza sin cobertura mediática. Por otra parte, la tecnología modifica la sensibilidad, las percepciones y la imaginación humana más fuertemente y más irreductiblemente que los sistemas religiosos más elaborados. Sabemos que la ciencia avanza de manera radicalmente acelerada y que la distancia entre los más instruidos y los menos instruidos, tanto a nivel de las naciones como de los individuos, se abre aún más rápidamente que el distanciamiento entre ricos y pobres. Se puede, por lo tanto, temer que a medio plazo el futuro de la humanidad no sea una democracia generalizada, sino una aristocracia planetaria que opondría de manera más o menos organizada una minoría de los cercanos a los polos del saber, del poder, de la fortuna, a una masa de alienados por el consumo y una masa aún más grande de excluidos del consumo. El concepto de red social resume las contradicciones de la situación actual. El hombre es un animal simbólico y necesita relaciones inscritas en el espacio y el tiempo. Necesita lugares en que su identidad individual se construye al contacto y a la prueba de los otros.
La fascinación ejercida por los medios de comunicación electrónica da prueba de eso, pero su ideal de ubicuidad e instantaneidad, al contrario, es contrario al aprendizaje de la relación entre individuos que requiere tiempo y espacio. Delante de lo que se experimenta como una depersonalización de las relaciones sociales y la aparición de nuevas formas de aislamiento y soledad, las reacciones humanas son espectaculares. En un sentido, pasamos nuestro tiempo a hacer lugares. La gran ciudad nos proporciona cada día señales temporales, tan los de la gran historia, las que se conmemora a intervalos regulares, que los de nuestra historia personal. Una geografía íntima se mezcla así a la orden colectiva de la ciudad. Los dos se juntan en algunos lugares. Cotidianamente creamos inicios de lugares, aun si transitorios o superficiales, al café de la esquina, a la panadería, en los comercios de proximidad. Jóvenes se encuentran en las grandes superficies comerciales. Así, es imposible hacer listas de lugares absolutos y de no lugares absolutos en el sentido empírico del término. Todo puede hacer lugar. Seguramente es la razón por la cual algunos, a pesar de sus motivaciones, intentan hacer nuevos lugares, según un mundo lúdico y transitorio, centros de vacaciones, o de manera más duradera, algunos jubilados franceses van a instalarse cerca del mar, en Marruecos o en Portugal. Aspiran a crear nuevos enlaces, nuevos modos de relaciones en un medio ambiente favorable. Son las heterotopías de que hablaba Foucault, estas formas de utopías realizadas. Toman una forma más trágica cuando emigrantes huyen la miseria y la violencia y, si sobreviven, se encuentran en campos de refugiados en espera de un lugar utópico y soñado. Quería, si me lo permiten, volver de nuevo un momento, antes de concluir, sobre las inflexiones que desearía dar hoy a la distinción entre lugar y no lugar. Al principio se trataba de una distinción clásicamente etnológica entre los espacios sobre los cuales se pueden leer las grandes líneas de la organización social de un grupo humano, desde en particular sus normas de residencias más o menos explícitas. Medir su grado de cohesión desde los símbolos colectivos visibles, por ejemplo los religiosos, y los espacios sobre los cuales tal lectura no es posible. El lugar se definía desde ese punto de vista como la expresión geográfica y legible del vínculo social, incluso en su dimensión histórica. El no lugar se identificaba más bien con los espacios de circulación, de consumo y de comunicación, característicos de la sobremodernidad, sí misma entendida como una aceleración de los procesos a la obra en la aparición de la modernidad, individualización de las referencias, superabundancia de los acontecimientos y superabundancia espacial. Los aeropuertos, los supermercados y las imágenes difundidas por la televisión o Internet estaban en primer análisis definibles como no lugares. Sin volver de nuevo sobre los debates que puede hoy suscitar esta distinción, quería hacer hincapié aquí en el cambio de escala que caracteriza desde aquí en adelante las actividades humanas. Estamos hoy en condiciones de imaginar, sino de concebir, lo que podría ser una sociedad humana planetaria. Quizás vivemos no lo que Fukuyama, en una visión optimista, llamó el final de la historia, entendiendo por ahí
la armonía y definitiva cohabitación del mercado liberal y de la democracia representativa, pero el final de la prehistoria de la sociedad humana como sociedad planetaria. Tomaré como símbolo de este cambio de escala los proyectos de turismo espacial que no proponen más una vista inexpugnable sobre el mar o sobre la montaña, pero sobre el planeta mismo de Tierra. Turistas afortunados retuvieron su lugar para poder contemplar la Tierra desde un centenar de kilómetros de altitud. Proyectos competidores se enfrentan, fracasos parecen retrasar la llegada del turismo espacial, pero se realizará, va a realizarse pronto. En la mirada de estos turistas, la Tierra aparecerá como un lugar o como un no lugar. Será necesario más bien invertir la cuestión y preguntarse lo que representarán estos turistas para otros habitantes de la Tierra. Formarán parte de la oligarquía de los poseedores para los cuales es planeta, es un lugar que recorren en todas las direcciones y sobre el cual pueden leer algo de las diferencias que lo constituyen. Ellos mismos serán en la cumbre de la jerarquía de los consumidores, es decir, se situarán del lado del contexto. Los no lugares son el contexto hoy de todo lugar posible. Es lo que es a la base del término globalización, que significa antes de todo paso a escala planetaria. Uno de los aspectos de la crisis actual se debe a la tensión entre la necesidad del lugar y la evidencia de la nueva contextualización. Así, se puede considerar la gran ciudad actual como un ciudad mundo sobre la cual se puede leer muchas diferencias y desigualdades sociales, lugar en este sentido. Pero esta ciudad mundo tiene por su contexto el mundo ciudad, el mundo tal como lo vemos en las imágenes difundidas por los medios de comunicación y que no es el mundo de nadie, no lugar en este sentido. El camino será aún largo y difícil para pasar desde los lugares de ayer en sus diversidades al lugar planetario cuya posibilidad se asoma hoy, pero que deberá encontrar en el dolor y las contradicciones su cultura y su ética. Los no lugares constituyen desde aquí en adelante el contexto de todo lugar. Es lo que está a la base del término globalización, que significa, antes de todo, paso a una escala planetaria. Uno de los aspectos de la crisis actual se debe a la tensión entre la necesidad del lugar y la evidencia de esta nueva contextualización. Es el reto puesto hoy a la arquitectura, cómo crear un en casa que sea también una abertura sobre el exterior. La cuestión del contexto siempre ha preocupado a los arquitectos, se plantea en adelante en nuevos términos. A partir del momento en que de Hilo en Agua todo contexto se vuelve planetario, asistimos al final de la prehistoria de la humanidad como sociedad planetaria. Es un reto más general del que dan prueba tan las nuevas formas de violencia que recorren el planeta que la amplitud desordenada de los movimientos migratorios. Debemos reconocer que tratándose del planeta Terra mismo, la historia apenas comienza. Antes imaginábamos marcianos. Nos queda para los siglos por venir a construir una sociedad de terrestres para comenzar a adaptarnos al futuro cambio de escala que nos proyectará en nuestra galaxia. Gracias.
Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Quienes estén interesados en preguntarle algo al doctor Aoye a propósito de la conferencia que nos dictó en ese momento, háganos llegar, por favor, su papelito y vamos a tomar un tiempo para organizar las respuestas. O sea, yo lo intentaría hacer, pero igual pues yo no soy traductor profesional, igual se me escapan cosas, qué sé yo. Platica más bien para ver, porque como siempre va a haber pocos recursos para eso. Pero igual, si me pasas el audio, yo te puedo hacer un audio sobre ese audio. Eso podría ser, nada más se pone encima, ¿no? No tiene asistencia. Yo hago en eso, ¿no? O sea, te hago el audio y ya tú ves quién te ayuda, o tú mismo lo haces una transcripción en español, incluso lo reduces porque luego los claro, hay que compactarlos, ¿no? Más sí, es que yo preferí que fuera francés para que pudiera explayarse. Así. Y sí, estuvo muy bien porque charla toda la Así lo han hecho ya. El cambio de escala. Sí, sí. Sí, es una otra realización. Sí. Aide, ¿no? Aide aquí de ya están ahí. Ahí están llegando las preguntas. Ya están. Alors, comment comprendre ces conditions de conditions de transmission. Non. Attendez, je voudrais juste. Oui, oui, oui. D'où quelle est ce qui? La souvenir est ce lieu de mémoire. Mettre face à face ou compter les non-lieux avec le lieu de mémoire. Por ahí necesitan. C'est alarmant. Y a-t-il une autre alternative au futur non liée à la circulation comme consommation? Face aux effets de la globalisation sur le processus de reconfiguration de l'identité, quelles alternatives pour les exclus du sous-développement voyez-vous? Quelles alternatives voyez-vous pour les exclus face aux effets de la globalisation dans le processus de reconfiguration de c'est du côté du futur, ça se fait. Quelle opinion avez-vous sur le processus de gentrification, de l'utilisation des quartiers dans les villes et le déplacement des personnes, la lutte des classes? Quelle opinion sur les processus de gentrification et le déplacement de personnes par rapport à la lutte des classes? De gentrification. Oui,
fait que les centres-villes sont peuplés de plus en plus par des gens qui ont un pouvoir d'achat important et déplacent les populations locales. Je vais éteindre le micro parce que j'ai vu que... Qu'est-ce qu'elle a pas dit ? Si, pour favor. Disculpen, tenemos ya aquí una muy buena cantidad de preguntas, así que pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí para que no sea tan complicado la cuestión de las respuestas. Vamos a recibir las últimas y le paramos aquí, ¿sí? ¿Sí les parece? Gracias. Croyez-vous que nous sommes face à la fin de la sociabilité ?
se pusieron gracias. No. La segunda sesión sí, pero él ahorita va armado. Como se carbura un poquito y ya. La única pregunta que tú respondes al principio es de la compañía. ¿Cuál cómo se llama? Sí. Para que no. Sí, la reina yo, la tú. ¿No? Y por cierto, soy seguramente. Pero es que era imprescindible que estuvieras aquí. Claro. Estás ahí, ¿sí? Claro, digo yo por mí no hay problema por eso. Pero...
sido más complicado. Aquí y por ejemplo, ahorita para poderles leer las preguntas. Sí, cualquier palabrita, cosas así. Y ya no me presenté bien, pero sí. Aparte de ser intérprete y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, soy hija de Angelita Ochoa, que seguramente conoces. ¿De quién? De Angelita, Angelita Ochoa. Ah, ya fijándome en eso. Entonces aquí me siento un poquito como en mi casa, porque cuando tenía unos bebés, cuando era bebé andaba corriendo por aquí. Vous pouvez m'aider parce que j'écris mal, alors je retiens pas ce que je dis. Alors je crois qu'il y a des questions qui portent sur le futur de... Voulez-vous que je vous redise très rapidement les mots-clés de chacune? Oui, oui, peut-être. Alors, par exemple ici, est-ce que l'histoire planétaire, histoire de nouveaux lieux ou fin du concept de l'être humain? Attendez. Anthropologie engagée, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que j'avais mis? Lien, modernité, attendez, tradition. Ça c'était la technologie éloigne et rapproche en même temps. Est-ce que c'est un portail ambigu entre les autres et nous autres? Technologie, alors. Rôle des technologies. Si j'arrivais à mettre mes mots, futur, ça va. Qu'est-ce que j'ai mis là? Technologie. Les objets marchandises, la société robotisée. Les objets contrôleront les sujets. Les non-lieux pour bénéficier de la société et le bien-être social. Des besoins du lieu face à la nouvelle contextualisation de la surmodernité. Identité virtuelle comme une multiplicité de lettres d'après Deleuze et Guattari. Les lieux et les non-lieux dans l'environnement d'un conflit social. C'est un problème technique que j'ai. Voyager, et s'il est possible, voyager dans un autre espace et être touriste dans la virtualité du non-lieu.
les questions métaphysiques. Qu'est-ce que la réalité dans la conscience planétaire? Et est-ce que le temps historique serait coupé en deux consciences? Attendez. Un problème d'écriture, je n'arrive pas. Voulez-vous que j'écrive pour oui, vous? Oui, si, oui, oui. Je peux prendre. Attendez, non, pas par là. Oui, attendez, prenez. Je prends la feuille d'en bas. Non. Une grande feuille. Une petite feuille. Vous mettez des mots seulement. Ici, le petit carnet? Oui, le carnet, là, voilà. Voilà, je vous mets futur. Futur. Juste en bas, je mets aussi. Anthropologie. Oui. Technologie. Oui. Tourisme et réalité. Tourisme, oui. Je mets réalité aussi. Robot. Le nomadisme, il y avait une question. Oui. Les effets de la globalisation sur le processus de reconfiguration de l'identité. Identité, vous mettez. Identité globale. Identité globale. Les institutions, ça c'était une question complexe. Dans le contexte mexicain, avec l'économie, disparition des constructions sociales que permettaient les institutions, vers où se dirige l'identité de l'individu? Quel est le rôle de l'anthropologie? Voilà, anthropologie. Processus de gentrification, le déplacement des populations urbaines. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Gentrification. Voilà. Ça va là où on vise les identités numériques. Aussi, identité, ça m'a déjà marqué. Oui, globale et numérique. On s'en tient là? Oui, on va s'en tenir là. On les laisse là comme ça. Si, vamos a dar inicio a las respuestas que el doctor Auger nos ofrecerá a las preguntas que le han hecho llegar hasta aquí. Alors, il y a beaucoup de questions. Bueno, hay muchas preguntas. Y beaucoup d'entre elles portent sur le futur. Y muchas de ellas se refieren al futuro. J'ai l'impression d'avoir déclenché une perspective alarmante. Tengo la impresión de que abrí una perspectiva alarmante. Ça n'était pas mon intention. No era esa mi intención. Mais je comprends qu'on s'inquiète. Pero entiendo que haya quien se preocupe. Cependant, qu'est-ce qui est inquiétant? Sin embargo, ¿qué es lo que por lo que hay que preocuparse? Ce qui est inquiétant, c'est la manière dont nous pouvons imaginer le futur. Lo inquietante es la manera en que podemos imaginar el futuro, soit d'un point de vue économique, ya sea desde un punto de vista económico, soit d'un point de vue humain, simplement. Ya sea desde un punto de vista humano, sencillamente. Il y a l'apparition de cette inégalité croissante. Está la aparición de esta desigualdad creciente. Entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres. Entre los más ricos de los ricos y los más pobres de los pobres.
Et on pourrait d'ailleurs ajouter à cela. Y podríamos de hecho agregar a todo esto. Les inégalités dans le domaine de la connaissance. Las desigualdades en el ámbito del conocimiento. C'est-à-dire du rapport à la connaissance. Es decir, de nuestra relación con el conocimiento. Et nous savons, bon. On peut s'inquiéter aussi. También puede resultar inquietante. D'un point de vue plus anthropologique. Desde el punto de vista más antropológico. De la disparition ou de la des menaces qui pèsent sur la symbolisation. Por las amenazas que pesan sobre la simbolización. Plusieurs questions portent un peu là-dessus. Varias de las preguntas se refieren un poco a esto. On peut se demander ce que seront les relations entre les hommes à partir du moment où ils seraient aliénés à la technologie. Se puede uno preguntar qué va a ser de las relaciones de los hombres desde el momento en que se ven alienadas por la tecnología. On peut même aller jusqu'à craindre une robotisation de la société. Incluso se puede llegar a temer una robotización de la sociedad. Alors, je crois que les robots sont faits par des hommes. Entonces, a ese respecto, yo pienso que los robots están hechos por hombres. Et je ne pense pas qu'ils soient sur le point de prendre le pouvoir. Y no creo que estén a punto de tomar el poder. Mais il reste que c'est les liens. Pero es un hecho que son los lazos entre les hommes, entre los hombres, qui peuvent être noyés dans la communication. Los que se pueden ver ahogados o sumergidos en esta comunicación. Je crois que c'est un grand enjeu savoir ce que nous allons faire avec la grande technologie des moyens de communication. Creo que el gran reto es saber qué vamos a hacer con la tecnología que nos aportan los medios de comunicación. Car ils sont, ces moyens sont puissants. Porque estos medios son poderosos. Ils sont essentiels dans le développement des connaissances et de la science. Son esenciales para el desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Mais ils sont tellement incorporés. Pero están tan incorporados. Et systématiquement. Y de manera tan sistemática. Que on peut craindre une individualisation des destins. Que se puede temer una individualización de los destinos. Et une illusion. Y una ilusión. Alors, je pense que les réponses que l'on peut tenter d'esquisser. Pienso que las respuestas que podemos intentar esbozar ne sont pas des réponses techniques. No son respuestas técnicas. Ça m'est une manière de répondre à une autre question. Eso permitiría responder a otras interrogantes. Sur l'anthropologie engagée. Que me hicieron sobre, por ejemplo, la antropología comprometida. L'anthropologie engagée, c'est une anthropologie, c'est l'anthropologie d'un anthropologue. La antropología comprometida es la antropología que hace un antropólogo. D'un anthropologue, des anthropologues, lorsqu'ils expriment leur vision du futur. O que hacen los antropólogos cuando expresan su visión del futuro. Tel qu'ils la souhaitent. Tal como la desean. Mais tel qu'ils ne peuvent pas la lire automatiquement d'après les descriptions qu'ils font. Pero no tal como pueden describirlas o leerlas automáticamente a partir de las descripciones que de la realidad hace. C'est-à-dire qu'il y a une part personnelle. Es decir, hay una parte, un ingrediente personal. Qui n'est pas, qui est volontaire. Que es voluntario. Et qui ne peut pas se déduire mécaniquement. Y que no se puede deducir mecánicamente. Des réalités que l'on décrit. De las realidades que se describen. Je crois que le futur, c'est le thème qui inquiète tout le monde. Creo que el futuro es el tema que preocupa a todos. Et dont je retrouve la trace dans toutes les questions.
Y encuentro en casi todas las preguntas huella de esta preocupación. Et assez légitimement, on demande alors que peut faire l'anthropologie. Y de manera bastante legítima me preguntan, bueno, ¿qué puede hacer la antropología? Eh bien, l'anthropologie peut essayer d'analyser les choses. Y pues bien, la antropología puede intentar analizar las cosas. Et c'est ce que j'essaie de faire pour ma part. Eso es lo que yo intento hacer. En pensant au rapport entre les relations humaines, de frente a frente, entre les relations face à face. Y eso es lo que intento yo hacer al pensar en la relación entre las relaciones frente a frente y las relaciones mediatizadas. Y las relaciones mediatizadas. C'est parmi les nouvelles peurs. Entre los nuevos miedos, il y a les peurs qui sont liées à cette présence envahissante. Están aquellos ligados a la presencia muy omnipresencia de technologies de la communication. De las tecnologías de la comunicación. Et que faire? ¿Qué hacer? Eh bien, je crains de me répéter. Temo aquí repetir lo que ya he dicho. Je crois que ces technologies sont à la fois puissantes et qu'elles sont utiles. Creo que estas tecnologías son a la vez poderosas y útiles. Mais ce que j'essaie de souligner, pero lo que intento subrayar, c'est leur fonctionnement idéologique. Es su funcionamiento ideológico. Leur fonctionnement idéologique qui s'appuie sur notre désir de consommer. Su funcionamiento ideológico se basa en nuestro deseo de consumir. Et sur une sous-estimation des risques. Y también en una subestimación de los riesgos. Alors je me répète, je crois que l'éducation. Voy a volver a repetir lo mismo, pero creo que la educación est le seul remède. Es el único remedio. Si on parle du bon usage des médias, si estamos hablando del buen uso de los medios de comunicación, on peut parler que de que des processus par lesquels. Solo podemos hablar de los procesos mediante los cuales les individus arriveront à maîtriser. Los individuos lograrán dominar. Les moyens de communication doivent rester des moyens. Esas tecnologías, los medios de comunicación deben seguir siendo medios. Et non pas des fins. Y no fines. Alors voilà. C'est la réponse que je peux essayer de donner, qui n'est pas une réponse nécessairement optimiste. Esa es la respuesta que yo puedo dar, que no necesariamente es una respuesta optimista. Pas nécessairement optimiste dans la mesure où dans la mesure où précisément en la medida en que justamente nous ne sommes pas sûrs. No estamos seguros du succès des programmes d'éducation. Del buen éxito de los programas de educación. Alors je sais que d'un pays à l'autre les choses sont inégales. Mais nulle part on a promu l'éducation comme une priorité absolue. Ya sé que en cada país las cosas son diferentes, pero en ninguno de los países se ha promovido la educación como una prioridad absoluta. Qui nécessiterait des investissements énormes, effectivement. Que efectivamente exigiría inversiones enormes. Notamment en termes financiers. Sobre todo financieras. Mais qui me paraît un impératif absolu. Pero eso me parece ser un imperativo absoluto.
Et encore plus dans la perspective de cette société planétaire. Y aún más desde la perspectiva de esta sociedad planetaria. Vers laquelle nous nous dirigeons vaille que vaille. Hacia la cual nos estamos dirigiendo sea como fuere. L'éducation, l'instruction, je veux dire. La educación, quiero decir, la solución. L'instruction. La instrucción. C'est le moyen d'apprendre aux gens. La instrucción es el medio para enseñar a la gente. À concevoir l'unité du genre humain. A concebir la unidad del género humano. Tout en étant sensible aux diversités. Permaneciendo a sí mismo sensible a la diversidad. Mais c'est aussi le moyen de faire comprendre que toutes les diversités ne sont pas à mettre sur le même plan. Y la instrucción es también el medio para dar a entender que no todas las diversidades se valen entre sí, que no todas las diversidades son iguales. Alors, on me posait des questions sur le rôle de l'anthropologie. Sur le rôle de l'anthropologie par rapport à ces problèmes du futur. Me hacen también preguntas sobre el papel de la antropología ante estos problemas relacionados con el futuro. Le rôle de l'anthropologie est un rôle critique d'une part. El papel de la antropología es, para empezar, un papel crítico. Il vaut mieux essayer d'identifier les difficultés. Más vale intentar identificar las dificultades. Mais c'est un rôle engagé. Pero también es un papel comprometido. En ce sens que il faut dépasser les vieilles oppositions. En el sentido de que hay que superar las oposiciones. Entre les cultures. Entre las culturas. Las culturas. Le terme de culture est un terme sur lequel j'aimerais revenir. El término de cultura es un término sobre el cual quisiera detenerme un momento. Il s'entend au pluriel pour distinguer des ensembles cohérents. Suele utilizarse en plural para distinguir conjuntos coherentes. Et de ce point de vue, y desde ese punto de vista, il désigne une diversité qui compte. Designa una diversidad que cuenta. Mais le terme de culture, c'est aussi la culture. Pero el término de cultura se refiere también a la cultura. Et qui a une dimension transversale. Que tiene una dimensión transversal. Qui traverse les différences culturelles. Que atraviesa las diferencias culturales. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a un engagement important à maintenir. Y desde ese punto de vista creo que hay un compromiso importante por mantener. Nous avons des œuvres qui ne se réduisent pas au pays où ils ont été conçus. Tenemos ciertas obras que no se reducen a los países donde fueron concebidas. Et qui comptent pour l'humanité. Y que cuentan para la humanidad. La culture de ce point de vue est une valeur universelle. La cultura desde este punto de vista es un valor universal. Mais c'est une valeur universelle qu'il faut enseigner. Et j'en reviens à mon utopie de l'éducation. Pero es un valor universal que debe ser enseñado. Y aquí insisto una vez más en mi utopía de la educación. La culture, ça n'est pas les cultures. La cultura no es las culturas.
et la culture, elle problématise l'existence humaine. Elle problématise l'existence humaine. La cultura problematiza la existencia humana. Et elle dépasse les cultures au pluriel. Y va más allá, supera a las culturas en plural. En ce sens que chaque culture, chacune des cultures au pluriel, tend à imposer une vue des choses. En el sentido de cada una de estas culturas en plural, tiende a imponer cierta visión de las cosas. Y je pense que il est bon de créer une tension entre les cultures et la culture. Y a mí me parece que es bueno crear cierta tensión entre las culturas y la cultura. Non pas une opposition. No se trata de una oposición. Mais une tension. Sino de una tensión. De cette même tension, je crois qu'il est bon de la retrouver dans les domaines qui nous ont occupés aujourd'hui. Y esta misma tensión creo que es bueno volver a encontrar en los ámbitos que nos ocuparon hoy. Entre les technologies. Entre las tecnologías. Et les cultures technologiques. Y las culturas tecnológicas. Et la culture tout court. Y la cultura a secas. Car nous retrouvons l'opposition du même ordre entre technologie et culture. Porque volvemos a encontrar esta oposición del mismo orden entre tecnología y cultura. Alors, on m'a posé parfois des questions plus détaillées. Algunas de las preguntas eran mucho más detalladas. Notamment à propos de l'opposition lieu-non-lieu. Por ejemplo, acerca de la oposición entre lugar y no lugar. Je ne vais pas répéter que c'est une opposition relative. No voy a repetir una vez más que es una oposición relativa. Sur la notion de périphérie, on m'a interrogé sur les périphéries urbaines. En cuanto a la noción de periferia, me preguntaron acerca de las periferias urbanas. Alors, périphérie est un mot qui a une acception géographique. Periferia es una palabra que tiene una acepción geográfica. Et de ce point de vue, il faut apporter des précisions. Y desde ese punto de vista, habría que dar más precisiones. Je crois que les périphéries doivent s'entendre au sens moral. Creo que las periferias deberían ser entendidas en el sentido moral. Mais il y a, je prends l'exemple de Paris, il y a des banlieues ou des périphéries qui sont des banlieues riches. En el caso de París, por ejemplo, hay suburbios o periferias que son suburbios ricos. Et il y en a d'autres qui sont le lieu de l'exclusion. Y otros que son lugares de exclusión. Mais ça n'est pas si automatique. C'est-à-dire qu'il y a des arrondissements de Paris même. Pero no es algo tan automático, porque podríamos decir que hay distritos de París, dentro de París mismo. Qui sont occupés majoritairement par des exclus. Que están ocupados mayoritariamente por excluidos. Et là, je crois donc important de distinguer dans le mot périphérie. Y me parece entonces importante distinguir en la palabra periferia. Le sens géographique strict. El sentido geográfico estricto. Et le sens social. Y el sentido social. Problème aussi que l'on s'est posé, celui de l'identité, des identités. Otro problema que se plantea aquí en estas preguntas es el problema de la identidad o de las identidades. Des identités numériques. Las identidades digitales. Bien. Alors, nous avons tous une idée de ce qui se passe avec les jeux ou les
ou les échanges à travers Internet. Todos tenemos una idea de lo que ocurre con los juegos o con los intercambios a través de Internet. On peut s'y exprimer, on doit s'y exprimer en prenant des noms d'emprunt. Uno allí se expresa adoptando nombres prestados, apodos. Et enfin, c'est une des possibilités. Esa es una de las posibilidades en todo caso. Cela donne une fausse liberté. Eso nos brinda una falsa libertad. Et des gens se libèrent sur la, dans l'expression. Y la gente se libera o se suelta en su expresión. Je ne connais rien de plus affligeant que la, liste des réactions que l'on, qui sont recherchées. No conozco nada más triste que la lista de reacciones que se pueden escoger. À partir de, d'une information. À partir de cierta información. Il y a beaucoup de réflexions qui laissent penseur. Hay muchas reflexiones como comentarios que lo dejan a uno pensativo. Il reste que la puissance de l'instrument. Sin embargo, hay que reconocer que el poder del instrumento doit nous interroger. Debe llevarnos a hacernos ciertas preguntas. On revient toujours un peu aux mêmes questions. Volvemos casi siempre a las mismas preguntas. Doit nous interroger parce que en effet, tenemos que hacernos algunas preguntas porque, en efecto, il faudrait que nous ne soyons pas nous-mêmes des robots. Tendríamos nosotros mismos que no ser robots. On s'interroge parfois sur le devenir des robots. Hay quienes se preguntan sobre el devenir de los robots. Ou plutôt sur notre avenir face aux robots. O más bien por nuestro devenir ante los robots. Et je pense que le plus urgent. Y a mí me parece que lo más urgente. Est de ne pas faire des robots, de ne pas nous-mêmes nous transformer en robots. Es no transformarnos nosotros mismos en robots. Alors, tout en ayant conscience de ne pas répondre dans le détail à toutes les questions. Estoy consciente de no poder aportar una respuesta detallada a cada una de las preguntas. Je terminerai en faisant allusion. Concluiré aludiendo. Justement, à ces nouvelles peurs. Justamente a estos nuevos miedos. Quand j'ai employé l'expression nouvelle peur, cuando he utilicé la expresión nuevos miedos, c'était dans un but assez précis. Lo hice con un fin bastante preciso. Je crois que ce qu'il y a de nouveau dans les peurs actuelles, creo que el carácter novedoso de los miedos actuales, c'est l'information qui en elle-même constitue un motif de peur. Es la información que por sí misma constituye un motivo de miedo. Parce que on porte à notre connaissance des malheurs qui se sont passés loin. Porque ahora nos enteramos de desgracias que ocurrieron muy lejos. Et on les additionne. Y estas se van sumando. Et le simple fait de cette présentation. Y el simple hecho de esta presentación constituye un nouveau motif de peur. Constituye un nuevo motivo de miedo. Alors, nous pouvons avoir peur, par exemple, du fait que
dans le futur. La circulation peut apparaître comme un bien de consommation. Podemos tener miedo, por ejemplo, de que en un futuro la circulación aparezca como un bien de consumo. C'est alarmant dans la mesure où il y a plusieurs types de déplacements. Eso es alarmante en la medida en que hay varios tipos de desplazamiento. Des déplacements comme bien de consommation, effectivement. Desplazamientos como bienes de consumo, efectivamente. Et puis tous ces déplacements contraints, obligés. Pero también todos los desplazamientos a la fuerza. Qui sont dus d'une part, sur le fond des choses, à la démographie. Que en el fondo de las cosas se deben a dos cosas, a la demografía. Et d'autre part, au désordre de l'organisation humaine. Y por otro lado, al desorden de la organización humana. C'est ce que je disais en commençant. Era lo que les decía al empezar. Il y a des aspects de la mobilité. Hay ciertos aspectos de la movilidad. Qui sont très opposés. Que se oponen entre sí. En gros, le tourisme et la migration. Como el turismo y la migración. J'ai eu des questions aussi sur le nomadisme. Mais je... Hubo también alguna pregunta sobre el nomadismo. Le nomadisme n'est pas le contraire du lieu. El nomadismo no es lo contrario del lugar. Vous savez que dans les sociétés nomades, il y a une circulation stricte. Ustedes lo saben que en las sociedades nómadas hay una circulación estricta. Et que à chaque étape, les peules, par exemple, reproduisent le plan du village. Y que en cada parada, los peules, por ejemplo, reproducen el mapa de su pueblo. C'est-à-dire qu'ils adoptent le même village. C'est comme un village ambulant, en quelque sorte. Es decir, es un poquito como un poblado ambulante. Siempre es el mismo. Je crois que il y a dans l'idée du nomadisme une idée du lieu qui est tout à fait comparable à celle des sédentaires. Creo que en el nomadismo hay una idea del lugar que es muy comparable a la de los sedentarios. Mais je pense aussi à un autre type de nomadisme qui est celui des vacances. Pero pienso también en otro tipo de nomadismo que es el nomadismo de las vacaciones. Alors il y a des gens qui vont un peu partout. Hay gente que va un poco a todas partes. Qui sont du côté de la version heureuse du rapport à l'espace. Esa es la versión dichosa de la relación con el espacio. Et c'est vrai que dans les sociétés développées. Es cierto que en las sociedades desarrolladas on voit que les gens de la moyenne bourgeoisie, même petite bourgeoisie, pensent faire du tourisme international. Se ve a la gente de la pequeña burguesía o de la mediana burguesía hacer turismo internacional. Mais il y a une forme de nomadisme qui s'exprime à l'occasion des vacances. Pero hay una forma de nomadismo que se expresa durante las vacaciones. S'exprime à l'occasion des vacances et qui consiste à revenir sur son lieu de naissance ou d'enfance. Y que consiste en volver al lugar donde uno nació o creció. Revenir dans sa famille. O volver a casa de la familia. C'est normal. Es normal. Mais c'est ambigu. Pero es ambiguo. Parce que ça veut dire un retour dans l'espace, ça se comprend très bien. Porque un retorno espacial es algo que se entiende bien. Mais il y a une dimension temporelle. Pero también tiene una dimensión temporal. Chaque année, on s'éloigne davantage du lieu de son enfance. Cada año nos alejamos más del lugar de nuestra niñez. Quand bien même on y retourne. Por más que regresemos a él.
Parce que l'espace, on le retrouve. Porque podemos volver a encontrar el espacio. Le temps, c'est plus difficile. Pero es más difícil con el tiempo. C'est impossible. Eso es imposible. Et dans ce nomadisme des vacances, y en este nomadismo de las vacaciones, il y a une grande ambiguïté. Existe una gran ambigüedad. Il y avait la gentrification, l'identité multiple et les lieux de mémoire. Ah oui, les lieux de mémoire. Oui, on m'a demandé de faire une comparaison entre la notion de non-lieu et celle de lieu de mémoire que Pierre Nora a utilisé. Me pidieron también que comparara un poco la noción de no lugar con la noción de lugares de memoria que ha utilizado Pierre Nora. Alors Pierre Nora a utilisé cette notion de lieu de mémoire et c'était proposé, c'était pour faire une critique de la mode de la commémoration. Y Pierre Nora utilizó esta noción de lugares de memoria para criticar esta moda de la conmemoración. Simplement, il a le développement de l'entreprise des lieux de mémoire. Y simplemente el desarrollo de la empresa de los lugares de memoria a faussé un peu la, ce qu'il en avait dit dans son introduction. Falseó un poco lo que Pierre Nora dijo al respecto en su introducción. Dans son introduction, il avait analysé très subtilement. En su introducción, Pierre Nora había analizado muy sutilmente la mode de la commémoration. La moda de la conmemoración. En indiquant que précisément c'est les lieux de mémoire. E indicaba que justamente los lugares de memoria. Et la commémoration, ça apparaissait quand il n'y avait plus de mémoire. Y la conmemoración aparecían cuando ya no había memoria. Il soulignait donc le côté un peu artificiel de la chose. Así subrayaba el lado un tanto artificial de estas cosas. Mais je pense que l'entreprise dans son ensemble a été victime de son succès. Pero creo que esta empresa en su conjunto fue víctima de su propio éxito. En ce sens que il y a eu beaucoup de contributions venues de l'étranger. Por esto quiero decir que había muchas contribuciones llegadas del extranjero. Mais qui ont considéré l'expression lieu de mémoire comme plus banal. Pero que utilizaron la expresión lugares de memoria como algo más banal. Et en faisant sauter le côté artificiel. Y se perdió así el aspecto artificial subrayado por Pierre Nora. Autrement, je crois que le lieu de mémoire est un non-lieu. Por lo demás, a mí me parece que el lugar de memoria es un no lugar. Et l'identité virtuelle comme multiplicité de lettres. Est-ce que non, j'ai déjà répondu là-dessus. Éventuellement les non-lieux anciens qui ne sont pas, qui n'ont pas à voir avec la globalisation ou la consommation. Alors, oui, on m'a posé la question de savoir s'il n'y avait pas des non-lieux antérieurs à la globalisation. También me preguntaron si no había no lugares anteriores a la globalización. Bien sûr que si. Desde luego que sí. Je n'ai jamais lié les deux choses absolument. Nunca ligué las dos cosas entre sí. Ce qui se passe avec la globalisation, c'est une extension. Lo que sucede es que con la globalización estos nuevos lugares se extienden. Une extension de ces espaces qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement des non-lieux. Se extienden estos espacios que de hecho no necesariamente son no lugares. Puisque j'ai essayé de souligner leur ambiguïté. Puesto que, como ya traté de subrayarlo, son ambiguos.
Alors, oui, il y a eu des non-lieux. Alors, si je prends le non-lieu au sens empirique du terme. Entonces, sí, ha habido no lugares desde antes. Si tomo la noción de no lugar en el sentido empírico del término. Il est évident que c'est pour la première fois que nous avons de telles voies de communication. Es obvio que es por primera vez tenemos hoy tales vías de comunicación. Ou de telles chaînes de consommation. Tales cadenas de consumo. On me cite l'exemple des prisons, des hôpitaux qui ont existé évidemment avant la globalisation. Me dan el ejemplo de las cárceles y de los hospitales que obviamente existían desde antes de la globalización. Alors, je ne suis pas sûr que les prisons et les hôpitaux soient nécessairement des non-lieux. No estoy seguro de que cárceles y hospitales son necesariamente no lugares. Il y a des ce sont des lieux de contrainte. Son lugares donde hay cierto carácter forzoso. Mais il se peut que il y ait des lieux partiellement dans le sens où je l'ai entendu. Pero puede que sean lugares parcialmente en el sentido que yo le he dado. Parce qu'il y a des relations. Porque se establecen relaciones. Et même des règles de résidence. E incluso se establece residencia. Ce qui fait que je dirais que de ce point de vue, même c'est l'archétype du lieu. Incluso diría que desde ese punto de vista son el arquetipo de los lugares. Des lieux de contrainte, mais des lieux. Son lugares forzosos, pero son lugares. Je crois que qu'en effet les lieux de contrainte d'emprisonnement. Creo que en efecto los lugares de coerción de encarcelamiento sont des lieux. Son lugares. Et ça m'est l'occasion de rappeler que. Y eso me permite recordar. Que je n'ai pas mis une connotation morale à l'opposition entre lieu et non-lieu. Que yo no le impuse una connotación moral a la oposición entre lugar y no lugar. Encore une fois, le lieu, ce n'est pas nécessairement le paradis. Una vez más, un lugar no necesariamente es un paraíso. Et le non-lieu n'est pas nécessairement l'enfer. Y un no lugar no es necesariamente un infierno. Les identités virtuelles. Las identidades virtuales. Les identités virtuelles sont des identités d'emprunt. Son identidades prestadas. Et les identités d'emprunt ne sont pas soumises à la rencontre de l'autre. Y las identidades prestadas no se ven sometidas al encuentro con el otro. C'est en ce sens qu'elles ne sont pas fiables. Y es en ese sentido que no resultan confiables. La multiplicité peut être un masque. La multiplicidad puede ser una máscara. Voilà. Bueno, creo que he respondido a casi todo. Bueno, antes de terminar, queremos públicamente darle las gracias a la doctora Aide Silva, quien nos ha apoyado todos estos días, haciendo una impecable y admirable traducción de las palabras del doctor Auger.
Y bueno, agradecerles a ustedes su presencia en este evento y agradecerle al doctor Auger que nos haya hecho el honor de transmitirnos su sabiduría, que es mucha y que va seguramente a dejar una huella en todos los que han tenido el honor de escucharlo. Muchas gracias a todos. Gracias. Creo que ya no habrá sesión de firmas.